Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, la escuchamos. Ah, qué bueno. Sí, es que tengo dudas porque no sé, nadie habla, nadie empieza. Sí, desconozco quién tiene que comenzar este curso. Yo llevo 15 minutos esperando Sí, yo y también. la verdad es que había una persona que estaba conectada al principio, pero desconozco quién tiene que iniciar esta actividad. Por eso que preguntaba ahí si alguien escuchaba algo, porque en definitiva yo ingresé casi a la hora y no pasaba nada. Sí, Ingresé yo tal cual, también ingresé todo. pensé que estábamos dando unos minutos para que se sumara más gente, por eso yo pregunté en el chat, ¿y quién será el docente de este curso entonces? Si tú ingresas al portal que estaba ahí, que nos dieron, no había una persona específica. No. A ver. No, no hay nadie que esté específico para esta actividad. Dice curso nomás, nada más. Sí. Quizás quién lo está viendo entonces. Bueno, vamos, no Déjame sé, mandar yo un creo. correo. Sí. ¿Va a mandar un correo? Sí, voy a preguntarle a Jennifer Mota Cruz, que fue la persona que. Perfecto. Sí. Seguiremos esperando en silencio entonces por mientras. Sí. Sí, Hola. Muchas gracias. Yo Ahí está. me conecté como 5 minutos antes de las 4 y tampoco había nadie. Le escribí a Jennifer, pero no me respondió. Preguntando por lo mismo si es que había entrado bien al enlace. Pero no tengo respuesta todavía tampoco. Ok, entonces yo acabo de mandar un correo y señalando que dejé constancia que estuve igual conectado. Yo ingresé a las 4 justo en realidad, no, pero por lo que veo aquí ya llevo más de 16 minutos conectado y no pasa nada. Sí, lo mismo por acá. Ya. Gracias. Ok, Esperemos, veamos. yo voy a seguir Gracias. esperando unos 5 minutos y si no, chao nomás, porque en realidad tiempo no me sobra, yo creo que ninguno de nosotros. Es verdad. Cierto. Así es, Gracias. totalmente de acuerdo.
Ay, al fin. ¡Aló! Hola, buenas tardes. Ay, ¿cómo están? Buenas tardes. Mil disculpas, tuve muchísimos problemas de conexión, pero ya estamos aquí. Les pido mil disculpas por el atraso, pero ya, bueno, démoslo por pasado y comenzamos inmediatamente. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas Bien, gracias, muchas Eduardo. ¿Qué gracias. tal? Buenas. Buenas tardes. ¿Pudieron bajar, estimados, o pudieron en el sitio poder descargar el material? Sí, yo lo ¿Hay alguno que bajé. haya descargado el material por ahí? Sí. ¿Se refiere a la primera PPT, por ejemplo? Sí, ¿Eso? a la PPT Sí. que dice Manual del Participante, Gerald. Sí. Ya, perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Francisco Román Olivares. Soy psicólogo laboral y tengo a cargo este taller de motivación y eficiencia laboral. Así es que vamos a comenzar inmediatamente. Francisco, perdón. Dígame. Vamos a, el horario es este mismo, vamos a seguir trabajando en las 4 jornadas, en este mismo horario, no hay Vamos a cambio. trabajar las 4 jornadas en el mismo horario, exactamente, Gerard. Es el horario que está establecido y predefinido. ¿Sí? No, está bien, es que como yo había entrado, después salí, porque me estábamos esperando, por eso te lo digo. Ya, ok. Bueno, pero ya estamos ahí en el tema. Quiero comentarles 5 acuerdos para comenzar. El primero tiene que ver con participar entregando las mejores experiencias. Si bien yo también tengo mucha experiencia, más de 20 años en capacitación, también les pido a ustedes que, por favor, entreguemos las mejores experiencias respecto a la temática. En segundo lugar, escuchar con la disposición de comprender. Muchas veces se dice que escuchamos más para responder que para comprender. Opinar con la intención de aportar, de entregar aportes que nos puedan nutrir, que puedan ayudar a los compañeros. En cuarto lugar, y esto yo siento que es una de las cosas más importantes, el tema de disfrutar. Disfrutemos del taller, que tiene una metodología andragógica, que es la metodología de adulto, que es lúdica. Si ustedes se fijaron en el material, hay harto trabajo personal que podemos hacer. Así es que los invito sobre todo a disfrutar. Y finalmente, como ya algunos lo colocaron por ahí, o lo estoy viendo yo también, que seamos visibles, tener prendida la cámara para estar, como dice Coco Legrand por ahí, presente, presente, o sea que estemos presentes en cuerpo, en imagen, y para que podamos estar más conectados con lo que vamos a trabajar. Bien, les voy a pedir que rápidamente y en un minutito, ustedes sean tan amables de, si quieren, lo vamos haciendo, o al que quiera lo va haciendo puntualmente, que me puedan decir su nombre, su cargo y qué es lo que te quieres llevar del taller en concreto. Este es un taller de motivación y eficacia laboral. Ojalá que no me digan esta frase hecha, no, a mí me gustaría llevarme muchas herramientas para motivarme, sino que en concreto, ah, soy Francisco y me gustaría llevarme técnicas para poder motivarme frente al manejo de conflictos, por ejemplo. Perfecto, ahí tenemos algo concreto. Que cuando me digan qué es lo que se quieren llevar, sea a través de una conducta, que sea algo observable. El que quiera comenzar presentándose, no, o si quieren los voy dirigiendo yo como los tengo aquí, Karina, Urra. Hola, buenas tardes. Hola, Mi Karina. nombre es Karina Urra Cortés, de la sede Temuco. Yo soy la jefa de registro curricular de la sede Temuco. Y en concreto yo trabajo principalmente en la atención de estudiantes y de equipos de gestión de carrera, resolviendo problemas. Y ¿Ya? efectivamente necesito muchas herramientas para, por ejemplo, como indicabas tú, para el tema de los conflictos
que pasan en algunas ocasiones. Con los estudiantes, de repente llegan apoderados que ya no existen, pero igual llegan. Entonces, de repente hay algunas, eventualmente se producen algunos conflictos en relación a la atención de nuestros estudiantes y eso. Conflicto respecto a la atención. Ok, muchas ¿sí? gracias. Don Eduardo Villarroel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Eduardo Villarroel, soy director de Ingeniería Civil Química en la sede de Providencia. Y la verdad lo que me quiero llevar en concreto es poder generar una motivación mucho más grande a nivel de los estudiantes, sobre todo el trabajo con los centros de alumnos, que a veces se pierde un poco esa capacidad como director de motivarlos a que formen parte y formar un equipo también con ellos. Perfecto, muchas gracias. Juan Carlos. Supongo que soy yo, no sé si se llama Juan Carlos, pero voy a contestar. Juan Carlos Vidal. Gracias. Soy el director de carrera de Ingeniería Civil Informática, Facultad de Ingeniería, sede de Santiago. Trabajo hace 5 años en este cargo y bueno, siempre es un desafío porque en esta posición tenemos que estar interactuando con mucha gente, con estudiantes, con docentes, con colegas, con... las personas internas dentro de la universidad, en fin. Entonces trabajamos con mucha gente y bueno, y hay momentos en que el pic de estrés se eleva bastante, entonces siempre es importante tener herramientas y técnicas que nos permitan no solamente automotivarnos, sino poder motivar a nuestros equipos, manejar las situaciones de estrés en el momento en que se dan y bueno, lograr los resultados que uno siempre espera en el cargo que está ocupando. Ok, poder automotivarse para poder manejar el estrés. Muchas gracias, Juan Carlos Vidal. Roberto Lagos. Hola, Roberto. Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Lagos Hernández, soy de Temuco. Dirijo la carrera de Pedagogía en Educación Física y vengo con una expectativa moderada. Quiero aprender, evidentemente que hay interés. Pero debo reconocer, y en honor a la franqueza, que... No lo diga. Te cambio el discurso. Este retraso me generó más motivación. Ya. Muchas gracias. ¿Director de la carrera de ADM, dijiste? Educación Física. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que te quieres llevar en concreto, Roberto? Mira, vine con una expectativa moderada, pero sabes que hay una cosa relevante en el desarrollo del trabajo como profesor, y es que con los años deviene el cansancio por la cantidad de acciones que uno desarrolla, entonces uno tiene que focalizar la motivación. Entonces creo que ahí viene un elemento clave, y es que cuando uno está haciendo clases, investigación, estoy terminando mi tesis doctoral, hay que focalizar la motivación. ¿Dónde le imprimimos más motivación a ciertas acciones con la finalidad de ser igualmente responsables en el cumplimiento del trabajo sin que esto devenga en un cansancio extremo? Tiene que ver un poco con la carga laboral del tiempo, de los años, ¿a eso te refieres? Sí, efectivamente, lo que ocurre es que sucede que las personas llegan a un punto en donde el tiempo no alcanza. Entonces tú tienes que motivarte en aquellos focos en donde sean determinantes las acciones para que el trabajo tuyo no decaiga y no pierda calidad. Ok. Entonces, es eso. Ok, muchas gracias. Don Gerald. Don Gerald, ¿está por ahí? Perdón, estaba en introspección hablando conmigo mismo. Gracias. Sí. Dígame. Soy el director de la carrera de odontología acá en Temuco. Y bueno, lo que me llamó a tomar este taller fue cómo generar un ambiente de trabajo, cómo motivar al equipo y cómo hacer eficiente el trabajo también de tanto personal como del mismo equipo. Entonces eso es lo que de alguna u otra forma me motivó a tomar este taller. Vengo a ver ideas, a aprender de experiencias
del resto de los colegas, así que motivado en esto. Excelente, muchas gracias. Señora o señorita Sandra. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Sandra Osorio, llevo una semana, un mes y medio en la Universidad Autónoma como directora del Centro de Transferencia Tecnológica, el CTTC de la Construcción, que está en la salida norte acá en Temuco. Antes sí había hecho docencia como profesora de mecánica de suelo en la carrera de ingeniería y también estoy en comisión de título de la carrera. Bueno, ¿qué traigo y qué me quiero? Yo soy bien motivada, me estoy integrando en un equipo nuevo, un equipo que a las 6 semanas que llevo he podido detectar sus fortalezas y sus debilidades. Entonces estoy en un trabajo que esta capacitación va a ser súper decidora porque tengo mandos, ¿cierto?, que dirigen equipo que yo veo que no están empoderados. Entonces eso hace que haya un fragmento dentro del equipo y hay conflictos internos que ya existen. Entonces creo que en lo que quiero ahora trabajar, y de hecho yo se lo he hablado ya a mi jefatura directa, en empoderar un poco los roles porque eso está trayendo conflictos. O sea, el no empoderarse en el rol hace que los colaboradores no sepan por dónde dirigirse, y eso, esa dualidad complica. Así que como estoy integrándome nuevamente a esto, eso es lo que me encantaría, llevarme más herramientas para, ya que bueno, la experiencia de uno igual la hace tener esa visión, pero creo que la capacitación me va a entregar esas otras herramientas que necesito para trabajar en el equipo. Excelente, muchas gracias. Empoderar el rol del equipo, muy bien. Totalmente. Karina Doña, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Karina Doña, soy directora de la carrera de Administración Pública de la sede Talca. En concreto, ¿qué busco en el curso? Bueno, hay como dos o tres cosas. Una, profundizar en el concepto de eficacia laboral. Comparto lo que decía el profesor que me antecede, en términos de que hay un momento en que los tiempos no te dan, ya sea por sobrecarga laboral o por exceso de motivación o entusiasmo. Pero hay un tema de eficacia que yo creo que uno tiene que revisar y tratar de aplicar. Y lo segundo que me mueve en este, para el taller es aprender siempre algo nuevo. Si bien los temas que aborda el taller son temas que uno también enseña en el aula, siempre hay algo nuevo. Yo siempre estoy interesada como en actualizarme y en ver desde el taller o desde el ejercicio, desde la técnica, qué es lo que puede resultar mejor también para aplicarlo con los jóvenes para los cuales uno también trabaja. Ok. Muchas gracias, me queda claro el tema de la eficacia laboral. Don Luciano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciano Tromper, yo soy jefe de finanzas de CD Temuco. Mira, la verdad, lo que quiero llevar con este taller es, mira, nosotros acá tenemos relación con alumnos, apoderados, con clientes internos, por así decir, y tenemos procesos en que de repente necesitamos un poquito de ayuda y esto también compartirlo con mi equipo cuando, no sé, de repente procesos de matrícula, procesos que tenemos que estar ahí al 100% y de repente, obviamente, la motivación como que se escapa un poquito y le pasa también a mi equipo. Igual, atender público igual de repente tiene su parte negativa y por lo tanto igual necesitamos de repente un poco de ayuda y obviamente llevarse lo mejor que nos pueda entregar el taller ahora, digamos, como para después compartirlo con que me sirva para mí y a mi equipo también. Y si yo te preguntara por una conducta que yo pueda observarte, ¿qué es lo que te gustaría llevar o qué es lo que te gustaría aprender o hacer de una manera distinta? Porque claro, lo que me hablaste tiene que ver con la generalidad, es lo que uno persigue en los talleres, pero en concreto, como si lo pudieras traducir en una conducta. Mira, la verdad es que de repente uno se ve demasiado con muchas cosas encima. Y obviamente no tienes cómo de repente decir qué es lo más importante o cómo te va, digamos, a ti, digamos, que no tú te frustres un poco y quedes finalmente sin hacer nada. Netamente eso. Ok. Puedes manejar el tema de la frustración por el día a día, por el tema de la agenda, exacto, por el manejo del tiempo, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Paulina Mondaca, hola. Hola.
Bueno, mi nombre es Paulina Mondaca, pertenezco a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, específicamente al área de UAlumni, soy la directora corporativa del área de UAlumni, que trabaja específicamente con la comunidad de egresados de la universidad. Y bueno, a ver, ¿qué me quiero llevar desde el taller? Creo que, bueno, estoy dirigiendo en este momento un equipo que está creciendo. Entonces, eso es súper importante, tenemos nuevos integrantes, y eso muchas veces uno se cuestiona cómo los motivamos desde estar todo el día saturado, lleno de información, con muchas solicitudes. Por ejemplo, ahora mismo yo creo que hay muchos que están trabajando en paralelo al taller que estamos realizando, porque pocas veces tenemos espacios como para tener estas conversaciones. Entonces, eso me motivó principalmente a participar del taller. Y me gustaría tener como llevarme la capacidad o practicar la técnica de cómo comunicamos, cómo la comunicación es esencial en el fondo para motivar, teniendo en consideración que no todos tienen la motivación, no todos tenemos, a ver, algunos se pueden motivar por alguna recompensa específica, por dinero, por distintos motivos. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde la comunicación, que a lo mejor es la única herramienta que nosotros podemos tener en este momento? Ok, me queda claro. Muchas gracias. La importancia de la comunicación. Don Esteban Valenzuela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Valenzuela, director de carrera de fonoaudiología de acá de la sede Talca, asumido hace hoy día es martes, ayer lunes. Ayer lunes se hizo oficial, así que yo un poquito en el cargo. Entonces, muy desafío. Bienvenido a la universidad, don Esteban. Entonces, su segundo día de trabajo. Sí, llevo años trabajando en la universidad, de hecho, he pasado de docente clínico, docente regular, disciplinar, coordinador de práctica, fui secretario de estudio, y ahora estoy en dirección, así que la carrera la conozco. Pero mi motivación es saber cómo llevar al equipo frente a este cambio, frente a la ansiedad que generan algunos colegas, el saber que hay un cambio, a pesar de que se mantiene de lo que viene, pero estuvimos 3 meses sin director oficial, entonces yo seguía subrogando, pero sin designación oficial y sin haber tenido la asignación del cargo. Entonces, okay. Eso tenía ansiedad en el equipo. Eso se acabó hoy día, porque ya claro. Está asumido. Así es. Pero hay que aprender a manejar como lo que quedó. De esa ansiedad. Ok, muchas gracias. Alejandra Pérez. Hola, Alejandra. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, hola. Yo soy directora de la carrera de kinesiología acá en sede Santiago, y la motivación que tengo o que me quiero llevar de este taller es buscar un equilibrio entre motivación y eficacia, porque creo que a veces cuando hay mucha motivación, muy similar a lo que planteaba Karina, esto se puede desbordar un poco y hacer que a lo mejor el cumplimiento de los objetivos que uno está buscando se vaya enlenteciendo, o por el contrario, que cuando uno de repente está muy enfocado en la eficacia, a veces eso puede mermar la motivación del grupo. Entonces, dentro de eso yo espero tener herramientas que me permitan generar un adecuado balance entre motivación y eficacia para el trabajo con mi equipo. Perfecto. Ok, muchas gracias. Tengo 12, yo. Estamos bien, ¿cierto? Me parece que no falta nadie más. Pero no me salen todos en pantalla, pero no importa. No hay problema con eso. Bien. Bueno, yo soy Francisco Román Olivares, soy psicólogo laboral, trabajo freelance hace más de 20 años haciendo talleres en distintas empresas. ¿Y qué me quiero llevar del taller? Me quiero llevar la sensación que ustedes pueden hacer consciente el tema de la motivación. Porque siento que hay varias cosas, pero en general siento que hoy día todo está tan rápido, tenemos tanta demanda, tenemos tanta urgencia, tenemos tanta importancia, que finalmente los días se nos pasan volando. O sea, realmente uno dice, cresta, hoy día es viernes, o sea, y no hice nada, o no hice lo que tenía que hacer, o estoy atrasado con este informe, o etc. Y uno como que no tiene mucha conciencia en el fondo de este tema de la motivación. Uno como que despierta en la mañana, ¡poing!,
y de ahí hace todo lo que tiene que hacer, pero le cuesta como detenerse, calmarse, poder pensar, trabajar en sus virtudes, trabajar en sus defectos, como que cuesta hacer ese análisis porque el día a día nos come, finalmente. Y eso quiero trabajar con ustedes de una manera bastante vivencial, más que teórica. Eso me gustaría llegar. ¿Qué significa desaprender? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? ¿Qué significa la palabra desaprender? Echar atrás lo aprendido. ¿Cómo? Echar atrás lo aprendido. Echar atrás lo aprendido, ¿ya? Okay. Claro. ¿Qué más será? Alguna conducta ya que tenemos nosotros automatizada, porque eso digo yo respecto de lo que hablabas tú recién, uno despierta en la mañana y como digo yo, uno anda en modo automático todo el día y no se da cuenta finalmente. Exacto. Entonces eso es desaprender, que tiene que ver con una conducta, ¿no?, que tenemos como automatizada, como abrocharnos los zapatos, que ni siquiera lo pensamos. Tal cual, una cosa así, okay. Puede ser, sí. Dale, creencia. ¿Sandra? Creencia, yo creo que hay que soltar creencia. Creencia. Cosas que están como establecidas y uno no se atreve, es casi como cuando uno toma el auto y va a la pega todos los días, o sea, siempre por el mismo camino. O sea, a veces intentarlo de otra manera. O sea, perfecto. Eso yo creo que... O sea, como que hacer siempre lo mismo, si tú eso es la... Yo creo que hay que atreverse a hacer algunas estrategias, algunos cambios, porque uno cree que es la única manera que resulta. Entonces, como perfecto. Eso lo aprendí, sigue actuando con el mismo... Claro. Botón, o sea, yo escucho mucho, disculpe, me gusta interactuar y de esto no es mi primera de liderazgo, claro. Pero me pasa ahora con el nuevo equipo que tengo que me dice, pero jefa, yo le he dicho, y se lo he dicho mil veces y lo sigue haciendo. Entonces yo le digo a ese que es cabeza del grupo, le digo, no me sirve, o sea, se lo digo, se lo vuelvo a decir, jefa, y no lo hace. Bueno, entonces. No, el tema no lo tiene la otra persona. O sea, no tenemos que seguir haciendo la misma conducta. Hay que cambiar la estrategia. O sea, se lo digo, no lo hace. Entonces, diciéndoselo ya no resulta. Entonces, creo hay que desaprender algunas conductas. O estrategias. Absolutamente. Porque, claro, cognitivamente uno lo entiende. Es como cuando uno le dice al niño, Joaquín se llama mi hijo, tiene 12 años, le digo, Joaquín, estudia, por favor, matemática. Y Joaquín estudia matemática. Y Joaquín sabe perfectamente que tiene que estudiar matemática, pero no sabe cómo hacerlo. Ahí está el tema. ¿Cierto? Porque ya la respuesta cognitiva lo tiene, pero le falla en el tema del cómo. Muy bien. Desaprender es como, muy bien dijeron ustedes, darse como la posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta. Eso es el desaprender. Que yo soy capaz de, frente a una respuesta o frente a alguna situación que estoy haciendo, por ejemplo, un manejo de conflicto, lo que yo hago o siempre he hecho toda mi vida, es llamar o trabajar... Hablo con una persona primero y después hablo con la otra. Y resulta que esa cuestión nunca me resulta, el tema de poder manejar ese conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo puedo hacer de una manera distinta? Junto a las dos personas y que entre los tres en una relación de confianza, hablamos el conflicto, lo trabajamos y desarrollamos acuerdos. Entonces estoy haciendo algo distinto. Eso es desaprender. Ojalá que en este taller seamos capaces de desaprender respecto al tema de la motivación, de la... sobre todo el concepto que vamos a ver ahí de repente hay cierto error en la conceptualización de la eficiencia, la eficacia y la efectividad, pero eso lo vamos a ver en un ratito más. Como bien decía Karina, ¿cierto? Trabajamos con el piloto automático puesto, o sea, nosotros nos levantamos en la mañana y ya sabemos todo lo que vamos a hacer. Es más, hay algunos de nosotros que en la noche duermen pensando en lo que tienen que hacer al otro día. Entonces, claro, si te ponía a pensar y lo ves eso en temas de años, indudablemente que se produce, Roberto, un cansancio, se produce un agotamiento, como hoy día llamamos los psicólogos, uno se quema por dentro, se produce el burnout, que es como quemarse por dentro, que es más permanente que el estrés. El estrés es una situación puntual, en cambio el burnout es como un continuo, es un síndrome que se caracteriza por una despersonalización, tratar a las personas como robóticamente, etc. Como que uno trabaja con piloto automático puesto.
Y este, siento yo que este taller también, y por eso yo les decía el tema de la conciencia, darnos cuenta de, bueno, ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? Y también vamos a trabajar el tema, como muy bien plantearon ustedes, el tema para poder motivar al equipo. Y de hecho, hay una definición que estaba ahí, olvidar lo que se había aprendido, y yo no creo que eso sea la, o sea, textual, literal, sí, pero al final yo creo que va, no va por olvidar, sino va por lo que había puesto en el chat anteriormente. Es que modificar. Reconocer... ¿Ah? Modificar. Exactamente. Modificar, transformar, claro, porque uno, sacar. A lo mejor fue muy textual, pero en general uno no olvida lo aprendido, ¿no es cierto? Uno lo que hace es modificarlo, cambiarlo, moverlo, etc. Por lo tanto, uno no lo olvida. Perdón, te interrumpí, Gerald. Dale. No, está bien, sí, iba por lo que te decía. Fui a lo clásico estudiante, Google. Y aparecía la definición, olvidar lo que se había aprendido. Y no estoy de acuerdo con eso, sino más con el tema, como estábamos mencionando, de transformar, modificar, reformular, replantear, obteniendo resultados, o en base a estrategias nuevas, obtener nuevos resultados. Ok. Cosas que uno, por ejemplo, haya desaprendido con el tiempo, como por ejemplo, disculpen, voy a hablar de mí, no con el ánimo de ser autorreferente, sino con el ánimo de contar lo que a mí me pase y así también darle la pauta a ustedes para que también lo hagan. ¿Qué cosas yo hacía antes y que ahora la he modificado? Por ejemplo, cuando yo salía, me venía a las tantas de la noche, en micro, a pata, como fuera, a dedo, etc. Entonces hoy día, no me expongo, y aunque me venga a lo mejor a X hora, a la 1 de la mañana y no a las 5, me tomo un Uber, por ejemplo, para no exponerme. Eso ha sido un cambio que yo he realizado. Otro cambio, díganme un cambio personal que usted haya realizado o que haya sido capaz de desaprender. Yo dale. No me llevo trabajo para el fin de semana. Buena, súper bueno, ¿cierto? Me lo prometí. Llevaba, ahora no. Perfecto. Siempre lo hice. Okay. Siempre llevaba, y para mí el fin de semana había un espacio para terminar cuestiones de trabajo, en todos los trabajos que estuve. Y ahora hace 2 años que decidí no hacerlo y bueno, igual me estresé un poco. O sea, sí, pero igual me tengo que desaprender todavía. Pero lo estoy haciendo. Ok. ¿Alguien más? Yo no sé si aplique, pero no sé, mis hábitos alimenticios. Dale, súper bien, po. Yo vivo con mi hija y mi hija decidió ser vegetariana. Así ¿ya? que yo, como soy el que cocino y estoy encargado de la alimentación, entonces decidí ser vegetariano por acompañar a mi hija. No te lo puedo creer. Entonces, solo como carne cuando salgo con mis compañeros de oficina, mis amigos y eso. Ok, así. Perfecto, pero desaprendiste no sé eso, si, no sé si sea válido eso, pero bueno. Súper válido, todo es válido. Si estamos hablando de cambiar una conducta que hacíamos y ahora no lo hacemos. Sandra. Ay, yo también he hecho mis cambios, pero también un poco como de autocuidado, así como dice Karina, coincido, pero eso ha sido a golpe, no ha sido por casualidad, ha sido a golpe. O sea, de una pega salí, después de haber hecho mucho, voy a poner un ejemplo, muy cotidiano, me caí llevándome las carpetas para hacerlas en mi casa. Y me lesioné, una lesión en un hombro que hasta el día de hoy, entonces, y después cuando me fui, hasta luego, te mandaron saludos. Entonces, claro. Creo que eso ha ido haciendo un aprendizaje para mí, en que no, estoy en la pega y soy 100 y full pura pega. Pero cuando salgo es también, hasta luego. Ok, claro. Eres capaz de desligarte o despegarte, ¿cierto? Trato. Es un trabajo, sí, uno, como dice Karina, igual la sufre, porque el lunes tengo que tomar un presupuesto, llegar temprano, y si era, por favor, levántate rápido, no sé qué, porque el lunes tengo que ir muy temprano y tengo que entregar esto. Pero sí, pero no como antes, que era de llevarme las carpetas tan comprometida, porque teníamos una auditoría, y como te digo, claro. Y ahí dije, no, esto no me va a pasar otra vez. Sí. Es increíble, pero el 95% de las cosas que piensa nuestro cerebro nunca se producen en la realidad. O sea, es increíble cómo uno se pasa película, se pasa todo el rollo. Uy, va a venir esta señora y va a decir esto, y va a pasar esto. Y resulta que cuando te está ahí en la realidad, nada de eso sucede.
Y eso hace que obviamente caigamos en el agotamiento emocional, etc. Dale, Sandra. Y no, iba a decir que el cerebro es neuroplástico, por lo tanto, toda esa emoción que tú pasaste, esa sí la vivió tu cuerpo. Entonces, si tomamos un poco más de conciencia, cuando venga ese pensamiento hay que evitar llenarnos, porque sí nos estresa, sí angustia, a pesar de que no haya pasado, estamos viviendo emocionalmente esa tensión, así que nos enfermamos. Así que sí, hay que ser... Claro, me encanta la palabra conciencia, me encanta la palabra conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Uno dice, claro, respirar, sí, pero en el momento que estáis de repente con una emoción, una emoción de rabia, te tenés secuestrado porque estáis peleando con un alumno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo haces para que tu cuerpo no genere violencia, por ejemplo, o no te dé rabia? Bueno, otra técnica es poder salir un momento, técnica. ¿Cierto? Otra técnica es poder pensar en algo positivo, o qué pasó en otra situación donde tú la hayas resuelto positivamente, cosa que este pensamiento negativo no te secuestre, ¿cierto? Y termine actuando de una manera inadecuada. Eduardo, ¿algo que hayas cambiado? ¿Sabes qué? Es un hábito súper simple, pero tiene que ver con el consumo de cafeína en el día. ¿De cafeína? Sí, le ocurre que me tomaba, no sé, 6 tazas de café y en la noche no tenía un sueño reparador. Entonces aprendí que después de las 6 de la tarde, si tomo café, en realidad no voy a poder descansar para poder funcionar bien al día siguiente. Excelente. O sea, de hecho, la higiene del sueño plantea que uno no debería tomar cafeína 3 horas antes de acostarse, ni comer, o cuando uno come, comerse, cuando uno come, acostarse 2 horas después, ¿cierto? Y no antes, para que exista cierto procesamiento de lo que ingeriste. Juan Carlos, ¿alguien más? ¿Quieres? ¿Alejandra? Yo empecé a hacer actividad física, perdón. Mi cambio de hábito fue el sedentarismo a pasar a hacer ejercicio. De la nada a todos los días, por lo menos media hora. Perfecto. ¿Ya pasaron los dolores musculares? Sí, totalmente. Ah, ya. Ok. Luciano. A ver, respetar los horarios de salida que uno tiene, porque de repente te quieras trabajando hasta más tarde porque quieres adelantar algo, porque al otro día quieres llegar y que esté resuelto. Y ahora la verdad que digo, ya, chao, lo hago mañana nomás, me voy a la hora que corresponde. Y mañana es otro día y, como dices tú, se va a arreglar de alguna forma. Lo único que no tiene solución es la muerte. Todo lo demás sí se puede arreglar. ¿Cierto? Excepto si crees en la reencarnación. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Luciano. Hablamos mucho del tema de motivación, pero ¿qué es la motivación, po? ¿Qué es la motivación? Aquello que nos motiva, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más es la motivación? El deseo hacer lo que hacemos nosotros, algo allá dentro de nosotros que nos hace hacer eso. Y eso es lo que nos va motivando a hacer las cosas, de cierta forma. Es algo que está dentro de nosotros y que nos hace hacer las cosas, ¿ya? Bien. Es una fuerza personal, es una fuerza que te empuja, ¿ya? Porque hay algo que te gusta hacer, entonces es como una fuerza interna, yo encuentro. Hay una algo que viene... es una fuerza que te empuja. Todo el rato. Sí, es algo que puede ser material o inmaterial, pero es lo que te empuja a que tú asumas desafíos, realices cambios. Hay algo que te importa más de lo que tú haces habitualmente. Para mí ¿siempre es interno, Karina? ¿Doña? No es interno. Puede ser externo de repente. Son las oportunidades del entorno, los ambientes laborales entretenidos. Puede ser muchas cosas que vienen de afuera, pero si es interno, creo que es más fuerte, porque depende de ti. Perfecto. ¿Puedo emitir un comentario? Dale. Es más que nada un defecto profesional. Disculpa, yo tengo serios problemas para retener nombre. Francisco te llamaste, ¿no es cierto? Francisco Olivares. Francisco Javier Román Olivares. Gracias. Francisco, pero dime como queráis nomás, no importa. Dale nomás. Sí, yo creo que te voy a decir Francisco. yo tengo... Es un defecto profesional. Yo soy investigador, me dedico a la investigación científica en el área de la motivación, precisamente en el contexto de la educación física, y tengo un par de trabajos al respecto. Entonces, hay un problema de base en relación a entender el concepto de motivación y situarlo en distintos escenarios de la vida de las personas. Entonces, por eso que te comentaba el tema al principio, y disculpa que sea tan latero en este tema, pero
no es que uno no esté motivado. A mí, por ejemplo, los días martes y viernes me encantan, porque a las 8 de la mañana tengo clase con mi estudiante y me pongo buzo, cosa que ya hace muchos años no hago. Y me encanta hacer clase. Entonces, alguno diría, pero ¿cómo un sujeto que se dedica a investigación, a escribir, le encanta hacer clase? Bueno, yo estudié para profe porque me gusta hacer clase. Entonces, hay una intrínseca motivación por estar dentro de un contexto de aula generando lo que toda la vida he querido hacer, que es desarrollar la motricidad de mi estudiante. Pero sucede que en el contexto de lo cotidiano hay acciones que, aunque uno diga que es motivación, yo tengo una apreciación que está sustentada obviamente en una larga investigación que tiene que ver con la disciplina. Cuando la motivación se va por distintas razones, en definitiva lo que te impulsa a hacer las cosas es la disciplina. Y muchos de los que están aquí, me incluyo, estamos hasta en este curso no porque estamos motivados, sino que porque somos disciplinados y cumplimos con ciertos protocolos, y en esa misma disciplina nos generamos una motivación por cumplir aquello que nos solicitan de manera apropiada. Y ojo, que no, esto no significa que nosotros seamos personas que somos poco felices en lo que estemos haciendo. En definitiva, esta misma disciplina te encausa para generar... Perdona que te interrumpa. ¿Quién es nosotros? Yo. No, ay, yo hablo de mí. Yo no voy a hablar, digamos, de los que están... Gracias. Yo lo hablo por mí. Me hago responsable de mis palabras. El tema está en que... me sacaste de la onda. ¿Viste que yo no retengo ni líquido? Pero mira, cuando se acaba la motivación, está la disciplina. Y muchas acciones emergen a partir de una construcción disciplinaria que nos ha motivado a hacer los trabajos con calidad. Por lo tanto, tengo ahí unas discrepancias. Tú dices que la disciplina entonces estaría como sobre la motivación, y cuando no hay motivación aparece la disciplina, que hace motivar. Sí, de hecho hay algunas líneas de pensamiento, y eso lo manejas tú mejor que yo, que establecen que la motivación está bastante subvalorada, y en algunos casos, y en otros casos se habla mucho de la motivación, pero en definitiva las acciones las desarrollamos por un contexto disciplinario que está a la base de nuestra cultura. Entonces, tengo mi cuestionamiento. Yo creo que somos somos muy disciplinados. Okay. Y eso hace que nosotros, nuestra motivación intrínseca emerja, y nuestro locus de control interno nos haga seguir una línea y cumplir. Y al final del día, cuando tú cumples la tarea, eres feliz porque lo hiciste bien. Es que acabas de decir la frase, menos mal, yo ya iba a cortar la conexión, dije, ya con esto ya terminamos el taller, ¿para qué vamos a seguir? No, Roberto, indudablemente que la disciplina está asociada, ¿cierto?, al tema de la motivación, pero cuando hablamos de motivación, estamos hablando de qué es lo que, como decía la Karina Doña, es una fuerza que nos impulsa a la acción, eso es la motivación, ¿cierto? Por lo tanto, primero está la motivación y después viene la disciplina, porque también en la gente que es indisciplinada, también hay motivación, ¿po? ¿Cierto? También hay motivación. Por lo tanto, la motivación está, es como más, si lo pudiéramos hablar de capas, ¿cierto? Está más profunda, está en una capa mucho más profunda que el tema de la disciplina. La disciplina tiene que ver con el cómo lo hago, ¿cierto? Pero la motivación siempre está ahí, externa o interna, como bien decía la Karina Doña. Es difícil que uno, salvo que tenga una enfermedad como algún tipo de depresión menor, media o severa, ¿cierto? Que no va a lograr motivarte, pero siempre hay algún aspecto en que tú te vas a sentir motivado, u otros te van a hacer motivarte respecto al objetivo. ¿Querías decir algo, Sandra? Y que lo que comentaba Roberto, hay harto, hay libros que están hoy día muy con el tema de poner hábitos en disciplina, hábitos atómicos, como dice, justamente habla un poco de que si no tiene esa motivación a través de la disciplina, como el cerebro es neuroplástico y con un hábito constante de hacerlo, generalmente después incorporas ese cambio que tú quieres hacer. Ok. Algo así que te conté. Gracias. Muchas gracias. Bien.
que viene del latín mover, ¿cierto? Que significa, o es el motivo de fuerza que nos impulsa a la acción. Yo tengo una PPT, que es esta, que es la del facilitador, que ustedes en el sitio de Acqui, ustedes la tienen ahí también, si es que la quieren visualizar, ¿vale? Porque yo la separé en PPT del participante y del facilitador. Entonces ustedes tienen solamente las partes, tienen algunas cosas, pero tienen generalmente las partes donde hay trabajos, ¿vale? Por ejemplo, estas láminas no las tienen y no voy a darle la lata teórica, pero sí creo que es importante mencionarlo rápidamente. Hay distintas teorías de la motivación. La más conocida es la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, donde dice que nosotros tenemos 5 necesidades básicas, que son las que están a la izquierda: la fisiología, respirar, alimentar, descanso, etcétera, seguridad física, de empleo, recurso, propiedad, etcétera, y así cada una de ellas. Esa es una teoría. Después tenemos la teoría de los dos factores de Hertzberg, que Hertzberg dice que hay dos factores, los factores de higiene y los motivadores. Los factores de higiene son extrínsecos, relacionados con la insatisfacción, y los factores motivadores vienen desde la misma persona y están relacionados con la satisfacción. O sea, él dice que los factores internos están relacionados con la satisfacción y los factores externos están relacionados con la insatisfacción. Y finalmente, en términos de teoría, tenemos la teoría de McClellan, que McClellan habla y dice que las personas se motivan porque tienen 3 motivos. Están orientadas al logro, a la afiliación o al poder. ¿Qué le pasa a las personas? Y aquí podemos ver también cómo es cada uno de ustedes, ¿cierto? Usted es una persona que está orientada al logro, a la afiliación, al poder. Usted busca el tema de lograr cosas. Le gusta asumir responsabilidades, desafíos. Le gusta que los estén retroalimentando. O usted es una persona que en el trabajo más le importa el tema de la afiliación. El relacionarse con las personas, el estar orientado a la gente, a los alumnos, a los apoderados. ¿Eso es más importante que lograr cosas? ¿O es una persona que le gusta la posición de poder, de influencia, de poder controlar a otro? De tener un alto nivel. Ustedes podrán decir, claro, uno tiene de las 3, ¿cierto? Logro, poder y afiliación, pero yo diría que siempre no es un 33,3% periódico exacto. Siempre uno tiene uno más de una, ¿cierto? Uno más de una. Por ejemplo, a mí me da toda la impresión de que Roberto Lago es más afiliativo, por ejemplo. ¿Cierto? Que le importa más el tema de las relaciones, etcétera. A mí no me cabe duda que Esteban está entre el afiliativo y el logro. A él no le interesa tanto el poder, ¿cierto? A mí me da la sensación que el Gerard está más por el tema, podría ser como de tener esta posición, ¿cierto? Un tema más de poder. No es que yo vea la suerte, ¿eh? Pero es como un poco así. Es como cuando tú traes que discrepo absolutamente, profesor, con usted. Con su percepción. Qué bueno. Entonces, sí, el poder es una construcción súper relativa, porque entonces hoy día la gente, hay mucha gente que no disocia lo que es un cargo con la persona, por ejemplo. Absolutamente. Y uno tiene que aprender eso, y de ahí se logran muchos de estos, justamente, se logran mejores resultados, se logra este proceso de afiliación también que están mencionando en esta teoría, por lo que te decía yo, en buscar empatía de algunos elementos. Pero para nada, créeme, equivocado. ¿Más estás. Afiliativo? ¿Más afiliativo entonces? O sea, sí, de todas maneras. Sí. Karina, más orientada al logro. Karina Doña. Yo creo que hay momentos como en la carrera que uno va hacia una dirección y otra, pero yo creo que en general siempre me he orientado más al logro y hacia cargo más bien de influencia que de poder. O sea, donde pueda hacer cosas y donde hay espacio de autonomía, ahí me gusta estar. Perfecto. Igual que Karina Urra, ¿no? Más orientada al logro.
Una mezcla entre el logro y la afiliación. La afiliación, sí. Sí. Alejandra, ¿afiliación? Yo creo que no, yo creo que más logro en mi caso. También ya. Un poco de afiliación, pero yo creo que es más logro. ¿Y la Sandra? ¿Afiliación también? La verdad que desde el laboratorio tenemos que tener resultados porque tenemos somos corporativos, vendemos un servicio. Así okay. Que sí o sí tenemos que llegar al logro. Y bueno. Claro. Ok. ¿Y Luciano? Que se queda ahí, está como, como pegado. Afiliación, yo creo. ¿Afiliación también? Sí. ¿Eduardo Villarroel también afiliación? Sí, concuerdo. ¿Y Juan Carlos? Logro, ¿no? Yo diría que un poco de las tres, porque una, el logro, efectivamente uno se fija metas y uno quiere lograr alcances y uno quiere sentir que avanza en ese sentido, en tema de logros, de resultados. De afiliación, porque, no sé, a mí personalmente me gusta un cargo donde pueda relacionarme con la gente, me gusta eso, establecer relaciones, establecer redes, establecer actividades, iniciativas, lazos de colaboración, de cooperación, así que eso me gusta, crear lazos, crear puentes, crear eso, entonces también me gusta esa parte. Yo creo que de poder, si uno tiene la oportunidad, el poder bien entendido, digamos, en el sentido de que da la posibilidad de cambiar, de innovar, de transformar, de hacer cosas positivas que avancen, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no tener el poder de hacer eso, de cambiar, de transformar, de hacer cosas nuevas? Así que yo creo que un poco de todo. Un poco de todo. Su acento es mexicano, ¿estoy en lo correcto? Un poquitín más abajo. Soy colombiano, pero vivo hace muchos años acá, así que mi acento es una cosa rara, entre un poquito de aquí y un poco de allá. Así que, pero es muy agradable, tiene un tono bien agradable, así que muy bien. Aquí, muchas gracias. Aquí pasó un extranjero todavía. Don Jenner estaba levantando la mano, dale. Sí, es que yo creo que categorizar a una persona en uno solo es... Primero, complejo, y en segundo lugar, yo creo que sobre todo por nuestros puestos, migramos por cada uno de los tres. Claro. Es súper, nosotros debemos ser versátiles justamente ahí, y cada una de esas características, aunque no las tengamos, las tenemos que desarrollar y las tenemos que implementar, querámoslo o no. ¿Qué tiene que ver con las características del cargo, cierto? Absolutamente. Sí, yo dije que uno de repente tenía alguna más desarrollada que otra, pero claramente no es que uno tenga una y el resto no, o sea, eso sería inviable absolutamente. Y entonces, ¿qué es la automotivación? ¿Qué entendemos por automotivación? ¿Qué será la automotivación? Karina, tenés tu micrófono apagado. Ahora sí. Motivarse uno mismo con algo específico que pueda, que nos guste o que nos llame la atención para poder hacer bien lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? Así rápido. Comer. Comer, perfecto. Ok. Chocolates. Sí. Ah, chocolate, principalmente. O sea, llega un vicio a tu boca y tú no podés parar hasta que la bolsa está... No, absolutamente. Perfecto. ¿Qué más será la automotivación? Creo que encontrar esos elementos que hacen que uno tenga el deseo, el compromiso y de asumir la responsabilidad de hacer algún tipo de actividad, ya sea personal o sea profesional o en fin. Entonces, ¿y aunque no te guste, aunque no te guste lo que estás haciendo? Es que yo creo que igual no hay algo que le guste a uno al 100%, siempre hay algo que no te gusta, siempre, no sé, en el proceso, y por lo tanto, lo que sí pienso es que deben haber los suficientes elementos que me gusten
para que esos aspectos que no me gustan no impacten en mi automotivación. Ya, ok. ¿Alguna otra opinión? Eduardo, yo creo que va orientado hacia el enfoque que nosotros nos damos a nuestros propios objetivos. La capacidad de, y va un poco con el tema de la disciplina. Yo, para alcanzar un objetivo grande, tengo que plantearme objetivos pequeños, y para ello necesito ocupar esta disciplina que me motiva a trabajar en ello. Ok. La automotivación tiene que ver con esta capacidad que tenemos las personas de dejar atrás aquello que nos detiene para alcanzar nuestro objetivo. La automotivación es aquello que dice, a pesar de tener muchos obstáculos para poder hacer algo que queremos, ser capaces de sortear esos obstáculos y ser capaces de hacerlo. Eso es la automotivación. Es como cuando yo quiero hacer algo y no tengo tantas ganas de hacerlo, pero la automotivación me dice que voy a llegar a un fin mayor o algo que me va a provocar satisfacción, y por eso finalmente lo hago. Tiene que ver mucho con la resiliencia. La resiliencia entendida como la capacidad de sortear o poder sobrellevar los malos momentos de la vida, ¿cierto? Para poder lograr los objetivos. Como decía Aldo Huxley, ¿cierto? ¿Cómo enfrento los problemas y salgo fortalecido de ellos? La experiencia no es lo que tú sucede, sino lo que haces con lo que tú sucede. Que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando delante del tema del desaprender, ¿cierto? ¿Cómo yo, a partir de una experiencia que tengo, soy capaz de manejarlo de una mejor forma? Como, por ejemplo, de repente yo tengo un conflicto con un colaborador, con un trabajador de mi equipo, ¿cierto? Y después yo soy capaz y le digo, ¿sabéis qué, Luciano? Disculpa, me excedí, no va a volver a suceder, y mantengo esa conducta. La experiencia no es lo que te sucede, sino que haces lo que haces con lo que te sucede, con tu capacidad de poder desaprender y tu capacidad de poder hacer las cosas de una manera distinta. Y tiene que ver mucho con esto en la cotidianidad. Cuando uno se levanta en la mañana y dice frases al espejo como, uy, la carita. Una. ¿Qué más dice? ¿Quién más tiene la suya? Para mí es tengo sueño. Tengo sueño. ¿Ya? ¿Qué otra? Tengo hambre. Tengo hambre. Quiero un café. Queda menos para el fin de semana. No puedo levantarme. Ay, no puedo levantarme. Tengo los ojos pegados. Esta es una invitación, estimados, para poder mirarse al espejo, pero para poder mirarse con cariño. Si se fijan, uno no anda por la vía diciendo, ay, soy bacano, soy, porque va a ser como mal visto, etcétera, sino que uno como humilde, como que uno no hace tanto alarde, ¿cierto?, de sus temas, pero es importante que uno también pueda, como dice una corriente nueva de la empatía que tiene que ver con la autocompasión, ¿cierto?, decirse cosas positivas constantemente, porque eso nos va a ayudar también a la motivación interna. Y por eso este tema de mirarse al espejo, pero con cariño. ¿Usted alguna vez se ha felicitado porque ha hecho algo o ha logrado un resultado X? ¿Usted se ha felicitado? ¡Oh, soy seco! ¡Oh, bacán, lo logré! Como que comúnmente uno no tiene ese paradigma metido en la cabeza, sino que ¡ay, qué la embarré! Pucha, si lo hubiese dicho esto, no, o sea, es que la embarré, yo me manejé mal. Como que siempre uno percibe las cuestiones negativas. Uno se auto-boicotea de repente. ¿Cierto? Como que uno se auto-boicotea, exactamente. Pucha, si lo hubiese hecho así, ¿por qué no lo habré hecho?
como que cuesta, insisto, en que uno tenga una mirada más positiva y de repente puede hacer cosas para uno, porque eso también ayuda y facilita la autoestima que nos lleva a tener, ¿cierto?, después una mejor motivación. Es como que alguien que va caminando por el Paseo Humada y ve esas máquinas de helado, esa chocolate de vainilla, ¿ah?, a 400 pesos, y va a sacar y decir, ay no, pero es que la María Teresa me pidió la plasticina y no sé qué, y no te compráis el helado. Como que si te gastáis los 400 pesos, vaya a ser la persona más pobre del mundo, y uno se priva de eso. Y así un montón de cosas a nivel personal. Uno se va privando de los amigos, se va privando de los gustos, se va privando de los tiempos, se va privando de las cosas que quisiera hacer y que de repente ya no las hace. Porque está mi hija, porque está mi señora, porque está mi marido, porque está mi hermana, porque está mi mamá, porque está mi papá. Y yo creo que dentro de la motivación es poder decir también, bueno, pero yo también cuento. Yo para sentirme motivado necesito también hacer cosas para mí mismo. Y como que de repente llega un punto en que vertimos todo lo que hacemos hacia otro. Y nosotros nos dejamos de lado. Alejandra, me imagino que con el tema del ejercicio, tú pudiste volver a la raíz, pudiste darte cuenta que de repente tenías un poco abandonada y con esto te recuperaste, ¿no? Así es. De hecho, fue como exigir el tiempo para mí. Por eso lo empecé a hacer, porque en el fondo... A muchos de nosotros, con el tema de los hijos chicos, del colegio, las tareas, los cargos que tenemos que son jornadas completas, en mi caso también vivo lejos, me demoro una hora del trabajo a la casa, wow. Entonces se me hacía el tiempo nada, hasta que dije, oye, pero todo un tiempo es para otras cosas menos para mí. Entonces ahí empecé los fines de semana, después ya empecé dos veces a la semana, hasta que ya me puse más exigente y lo dejé todos los días media hora. Ok. Así como lo estamos trabajando para ustedes, es importante también que ustedes a sus equipos de trabajo, a las personas que se relacionen, también les puedan ir haciendo estos cuestionamientos, ¿cierto? Bueno, ¿qué cambio estáis haciendo? ¿Qué has sido capaz de desaprender? ¿Qué de distinto está haciendo respecto a esta situación? Ojalá que esto tengamos la mirada de que también se pueda extrapolar, ¿cierto?, a nuestro entorno cercano. Porque para que le podamos dar cierta utilidad, y de hecho, esa es la petición que les voy a pedir para el día jueves que tenemos la próxima sesión. Les voy a pedir que con alguien que ustedes conozcan puedan preguntarle, ¿cierto?, ¿qué se puede hacer de distinto frente a esta situación o X situación? ¿Qué puedes hacer tú de distinto frente a, por ejemplo, tus continuos atrasos? Estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿vale? Que le podamos decir a un tercero o preguntar a un tercero qué se puede hacer de distinto con el tema de desaprender. Lo que estamos conversando tiene mucho que ver con algo que a mí me gusta mucho, que es como esta frase de excelencia. ¿Cuáles son las frases que ustedes se dicen a ustedes mismos cuando están pasando por un momento adverso, por un momento complicado, por un momento que requiere que usted de repente saque más su potencial, ¿cierto? O se pueda motivar respecto a una situación, o pueda salir de una problemática, cualquier temática. ¿Cuál es esta frase que usted utiliza que le permite darse cuenta que usted también tiene aspectos positivos? Por ejemplo, oye, no, sí, esta cuestión no me la va a ganar, la que digo yo, por ejemplo. ¿Qué frases tenemos que nos ayudan a visualizarnos o a visualizar nuestras cosas positivas? Vamos que se puede. Vamos que se puede, una. ¿Cuál otra? He pasado por situaciones peores. He pasado por situaciones peores. Si alguien más pudo, ¿por qué no yo? Muy bien, si alguien más pudo, ¿por qué no yo? Me gustó esa. ¿Cuál más? Vos dale. Vos dale. Yo me la puedo. Dale. ¿Ah? Yo me la puedo. Mi papá, que era ginecólogo, decía, una cosa muerta no se la puede ganar una cosa viva.
Esa era la que tenía él. Yo voy a repetir una frase que me enseñó mi mujer. Aunque tengas miedo, hazlo. Aunque tengas miedo, aunque tengas miedo, hazlo. Buena. Karina, Doña, ¿tenía alguna? No tengo una, pero creo que generalmente digo esa, que esta no nos va a ganar. Esta no nos va a ganar. Cuando se vienen como muchas cosas complicadas, sí, creo que eso es lo que digo. Esta no me gana. Entonces, fíjese que estas frases de excelencia las decimos quizás sin querer queriendo, pero provocan el efecto de motivarnos, pues. Provocan ese efecto. Entonces, cuando tengamos una campaña, inicio de año, mitad de año para matrícula, o en cada uno de los ejercicios de la PB que tiene cada uno, cuando tengamos un desafío, bueno, planteémoslo al equipo, a ver cuáles son las frases que nos van a ayudar a que podamos darnos ánimo y poder llegar al objetivo que estamos persiguiendo. Hacer la misma pregunta que yo estoy haciendo, ahora, que a lo mejor uno dice, pero son tonteras, son ejercicios que no tienen ningún sentido. Oye, indudablemente que todo el mensaje llega a las personas, lo importante es que uno tenga una manera adecuada de decirlo, ¿cierto? Si yo voy a felicitar a alguien, no, la persona no está por ahí y va a decir, ¡buena, Lucho! Capaz que el otro me diga, oye, pero este me está gritando, ¿cómo se le ocurre gritarme si no soy perro para silbarme? O sea, si vamos a entregar un reconocimiento, lo hacemos de una manera, ¿cierto?, que sea adecuada. Entonces, esta frase de excelencia nos permite, o nos recuerda, ¿cierto?, que somos personas que sí podemos hacer las cosas, que hemos estado en situaciones peores, que vamos, que se puede, que esto no me la va a ganar, que una cosa muerta no se la gana a una cosa viva, etc. Y eso, de alguna manera, nos hace generar nueva motivación para poder seguir, ¿cierto?, haciendo lo que estamos haciendo. Que yo siento que es mucho menos nocivo que cuando uno está así. Mírenme acá, por favor, que uno, cuando uno está así, ¿y qué es lo que hace? Cierra el ojo así. Así como resignado, y que tenéis que sacar fuerzas de no sé dónde para poder seguir haciendo lo que estáis haciendo. Porque eso se va acumulando, ¿cierto?, en el cuerpo. Este cansancio, estos malos ratos, etcétera, que un poco hablaba Roberto al inicio. Y también tenemos el tema de la actitud positiva. ¿Cuáles son las emociones que nos genera la actitud positiva? Nos genera el interés y el entusiasmo. Hoy día está como muy en boga que hay gente que es como extremadamente positiva, y como que dicen los psicólogos, los colegas, que eso es como dañino, porque al final se enfrenta con una pseudo-realidad. Yo, al igual que Gerard, no tendría como a totalizar, ¿cierto? Y más bien diría que, bueno, cada uno vive su motivación y su felicidad de acuerdo al significado que tienen. Indudablemente que para todos va a tener un significado distinto. Un trabajador de la Universidad Autónoma fue a un taller de motivación y eficacia personal creyendo que no le iba a aportar nada. Fíjense lo que pasó después. Cuando salió, no solo lo creía, sino que estaba convencido. ¿Por qué le puede pasar eso a alguien, a alguno de ustedes? Otra vez, mismo taller. Oye, si este taller ya lo he hecho 10 veces. Es que siempre son las mismas temáticas. Es que es bonito la teoría, pero no se puede poner en la práctica. También he escuchado frases como esa. ¿Pero qué está a la base de esa persona que tiene ese pensamiento? Uno no se da el tiempo, en definitiva, lo que estábamos hablando recién, para uno. Porque uno dice, no puedo tomar estos talleres porque no tengo tiempo. Menos, ajá, si es de 4 a 6, imposible. Pero son bien interesantes, en definitiva, una vez que uno los toma y le pone la atención que realmente se debe tomar. Ok, ahí tenemos una opinión. ¿Otra opinión? Yo creo que puede ser un tema de ego o de resistencia al cambio. Exacto, eso creo yo. Bueno. Yo creo que no se dio la oportunidad de desaprender. Qué bien, cómo está ahí enlazando rápidamente los contenidos. No se dio la oportunidad de desaprender, ¿cierto?
Y claro, yo siento que uno debería tener como finalmente también esta otra mirada. Cuando ya tenía, si es que alguno de ustedes cree que tiene la respuesta a su vida, o cuando ¿le ya cambiaron creí, las preguntas? Tal cual. Dijo Mafalda. ¿Dio la PPT? Ah, ya, ok. Mafalda, sí. Cuando uno cree tener la respuesta, ¿cierto? Le cambian las preguntas. Hay un tema también que, y bueno, todo lo que estamos conversando va concatenado. También hay un tema relacionado con la motivación, que es este espacio emocional. Es lo que nosotros hacemos y decimos. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta de cómo es nuestro lenguaje, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que de repente mi lenguaje siempre es más positivo. Siempre es como para hacer cosas, siempre está con este tema de estar dispuesto, siempre mi actitud tiene que ver con la de servicio, etc. Pero claro, si yo estoy en un ambiente donde la actitud y lo que yo converso y lo que yo hago tiene que ver con algo más negativo, eso obviamente que se va pegando en el clima laboral y hace que este ambiente sea nocivo, etcétera. En cambio, cuando yo tengo una actitud positiva, indudablemente que eso genera en el ambiente también algo más positivo y que nos va a poder ayudar y motivar a todos, sobre todo desde el rol que tienen ustedes. Ustedes tienen gente a cargo y, aunque ustedes no lo crean, la gente, yo les aseguro que hay más de una persona que a ustedes los ve como un líder, como un modelo a seguir. O sea, yo tengo esta frase que dice, nosotros siempre somos líder de alguien. De repente no lo percibimos, pero siempre hay alguien que nos está mirando para seguir el ejemplo o lo que nosotros hacemos. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes también tiene a alguien que lo mira y dice, oye, a mí me gustaría ser como mi tío Esteban, oye, a mí me gustaría ser como la profesora Karina cuando trabaje, oye, me encantaría ser amorosa como la señorita o la señora Karina, que siempre se está riendo. Oye, a mí me gusta este aspecto medio misterioso que tiene Don Gerald, y que lo hace con una persona que uno quisiera preguntarle cosas y poder conversar con él, etc. ¿Cierto? A mí me gusta la luz que proyecta la Sandra, o me gusta la claridad que tiene Eduardo, etc. Entonces, fíjense que ya el hecho de que yo les diga algo positivo genera en usted una sonrisa, libera hormonas y eso ya provoca cierta motivación. Voy a decir algo que me lo voy a echar encima, pero no importa. Porque ya pasó el tema de que ya hemos empezado tarde. Menos mal. Chuta, parece que no pasó tanto, porque no, nadie se rió. Bien. Para poder trabajar hemos llamado o he llamado ruedas cuadradas, o si ustedes ven obviamente la proyección, ahí tenemos, nosotros manejamos un auto, una camioneta, etcétera, y tenemos ruedas cuadradas y ruedas redondas. Las ruedas cuadradas son aquellas que impiden motivarme, y las ruedas redondas son las que facilitan mi motivación. Les voy a pedir que esto lo veamos desde el punto de vista individual, interno, no externo. Porque cuando yo le digo, ¿cuáles son mis ruedas cuadradas que impiden motivarme? Hoy me van a nombrar 20 elementos externos. Que la burocracia, que el sistema, que el internet, y tenemos 20, ¿cierto? Pero se los voy a pedir que lo puedan pensar desde un ámbito interno, ¿vale? ¿Cuáles son estas ruedas cuadradas desde lo interno que me impiden motivarme? ¿Y cuáles son las ruedas redondas que facilitan mi motivación? Terminando la sesión de hoy, les voy a mandar un correo, ¿vale? Por lo tanto, ustedes ya van a tener el mío. Les voy a pedir que a ese correo, en forma individual, ustedes, ojalá la tarde o mañana, ojalá que antes del mediodía del día jueves,
me pueden hacer un listado con aquellas ruedas cuadradas y ruedas redondas personales, ¿vale? Para yo después tabularlas, meterlas aquí y darnos cuenta qué nos sucede, obviamente sin exponerlo y sin, a menos que cada uno quiera evidenciarla, pero me interesa saber cuáles son estas ruedas cuadradas y cuáles son las ruedas redondas que hacen que yo se facilite mi motivación y aquellas que impiden motivarme. Por ejemplo, cuando yo tengo una reunión académica, me frustra que de repente yo quiera proponer un contenido para la carrera, que yo siento que puede beneficiar a los alumnos, pero ese contenido finalmente no se puede aplicar, ¿cierto?, en la carrera o en el ramo o en la asignatura. Estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿vale? Eso me frustra, perfecto. Eso frustra mi motivación. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera otro ejemplo para entenderlo mejor? ¿No? ¿Estamos claros? Díganme que sí o que no, por favor. Coloque otro, profesor. A ver. Coloque otro. ¿Alguno de ustedes coloque uno? A ver. A ver si me expliqué bien. Yo, por ejemplo, mis ruedas cuadradas serían los miedos que en algunos momentos uno puede tener, por ejemplo. ¿Miedos a qué? Miedo a... ¿Sin pega? Miedo a un sentimiento que genera una acción, que es la paralización y la inmovilización. Entonces, un miedo a... No sé, a ver... No cumplir, claro, pues ya ahí tienes otro, por ejemplo. Ok, perfecto. Eso. ¿Alguien sabe? Eso sería una rueda cuadrada, por ejemplo. Ah, espérame. ¿Y una rueda redonda? ¿Y era tuya? El amor a la familia, por ejemplo, el amor a mi hijo y a mi señora. Eso sería una rueda redonda que me motiva todos los días a levantarme, por ejemplo. Perfecto. Sandra, ahora sí, dale. No, yo también compartí el tema del miedo, pero yo creo que una rueda cuadrada puede ser una falta de claridad. O sea, cuando uno lidera algo y tiene a lo mejor alguien sobre uno y a veces los alineamientos no están claros. Y eso traba tu trabajo o cuando hay dualidad de direcciones. Entonces, perfecto, como que eso te paraliza y es una rueda cuadrada desde el punto de lo que uno ejerce. Y como motivación... Espérame, para hacerte una pequeña corrección, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Pero lo que me estáis diciendo viene de un externo, ¿viste? Yo te estoy preguntando en forma interna. Más allá de que venga... No quiero que me hablen de lo que viene de afuera, de que por esta dualidad, sino que tiene que ver con aspectos internos, tuyos, que te hacen tener o que tu motivación no fluya. ¿Sí? ¿Me explico? No tiene un... Ahora, tú estás preguntando, profe, los internos, pero efectivamente una respuesta podría ser, justamente como dijo Sandra, ¿no? ¿Cómo lo llamaste, Sandra? ¿Falta de liderazgo? Es que una falta de claridad. O a veces claridad de orientación, a lo mejor. Claro. Ya, lo que yo quiero que me respondáis, Sandra, y esto va para todos, ¿sí? ¿Qué es lo que te pasa a ti con eso? Ahí quiero llegar, ¿cachai? Mm. No, ¿está bien de acuerdo que lo estoy confuso, de acuerdo que el motivo es externo? ¿Qué te hace a ti en tu motivación? ¿En qué te afecta de que haya confusión o que sea dual o que hayan distintas interpretaciones? ¿Qué te pasa a ti? ¿Te frustra? ¿Te da pena? Falta de confianza, te genera pérdida de confianza. Eso, bien. Ahí vamos, ¿viste? Entonces una rueda cuadrada... Confiando de un medio ambiente, uno se pone como que... La pérdida de confianza, perfecto. Fecha. Me queda claro. ¿Alguien me da el último ejemplo? Esteban, ¿me puede ayudar? Claro, algo que me puede pasar a mí, que a veces tal vez me limito frente a alguna tarea, tal vez yo mismo pongo el freno hasta dónde se puede llegar frente a diferentes desafíos que se puedan presentar. Está muy arriba, está muy general, no me dijiste nada. Dímelo con una conducta, algo concreto.
En el día a día, a ver, es lo mismo que me dijiste, pero expreso mano en el día. Lo voy a llevar a algo no laboral, tal vez. Dale. Yo me gusta hacer deporte, trato de jugar tenis. ¿Ya? Sí, entonces tal vez frente a algún desafío, cuando me toca jugar con alguien que es muy superior, entro ya con la sensación de que tal vez me va a costar, y después tal vez tuve el partido en la mano, pero por entrar no con tanta confianza, perfecto, termino entregando el partido. Ya, como no creerse el cuento, decís tú. Algo así. Bien, me gusta. Aquí lo más importante, siento yo, es el jugo que ustedes me puedan sacar a mí respecto a lo que estamos conversando, ¿vale? Por lo tanto, por eso yo hago esta tarea, o le hago esto para que también podamos ir viendo un trabajo también personal de qué es lo que usted siente o cree que necesita generar un cambio, ¿vale? Por eso no quiero exponerlo, y de repente es más difícil que uno lo haga frente al público, pero sí, voy a hacer una lista y mandármela, y yo a partir de ahí trabajar en las mismas sesiones, ¿vale? Bien. Un directivo motivado es eficiente, efectivo o eficaz. Un directivo motivado, cualquiera de ustedes, ¿es eficiente, es efectivo o es eficaz? Sandra tiene su micrófono apagado. Pero te entendí. Bueno. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a poner dos parámetros. Utiliza el eficiente, el efectivo y el eficaz, ¿vale? Y le voy a pedir que en cada una de las columnas usted elija solo una opción. Por ejemplo, la Karina Doña me dice: Francisco, para mí el eficiente malgasta los recursos y no necesariamente llega al objetivo. Perfecto. Es eficaz. La Sandra me dice: Francisco, el eficaz usa los recursos y llega al objetivo. Y el Jeremy me dice: no, Francisco, sé que el efectivo es aquel que no usa los recursos y no llega al objetivo, ¿vale? Efectivo, voy a pedir que lo hagan en 2-3 minutitos, por favor, háganlo en forma personal, individual. Aquellos que tienen el material impreso, marcan con la cruz, o lo pueden hacer ahí en su cuaderno que tienen de apunte, etc. Don Roberto Lagos. Es que me sale con la foto el Roberto, pero está en la casa. ¿Está por ahí, Roberto? No lo sé. ¿Estaba hace poco acá, Roberto? Qué raro. Sí, sí. De haber tenido algún inconveniente, pero esperemos que llegue luego. Vuelvo en un minuto. Sandra. Francisco, no pude contestar si me llamaste o me dijiste que hablara, porque estaba... No, quería saber que te estaba... Pero me imagino que fuiste y volviste. No, si estaba aquí, lo que pasa es que... esta cosa no para. Sí, ok. No te preocupes. Me falta Blanca. Ahí está la motivación, Elena. Pues, don Roberto. Blanca Elena Castro, ¿alguien la conoce?
Parece que no. Catherine Muñoz tampoco llegó. Fidel Alamiro Soto tampoco llegó. Y Pamela Cáceres tampoco la ubican. Ella andaba, estaba en Santiago. Sí, en una capacitación. Excepcionalmente porque estaba en una capacitación. Ah, perfecto. ¿Y qué me falta? Sandra Roberto, Renato. Renato también me falta. ¿No lo conocen a Renato? ¿No? Ya, ok. Pero ahí están los 5, somos 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se fue la chica que hacía ejercicio, ¿verdad? La profe Alejandra. La Alejandra, sí. O se desconectó. Tuvo que salir a ver un asunto en laboratorio, lo puso en el chat. Puso ahí la... Ok. La justificación. Alejandra Pérez. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está. Bien. Ahí estoy revisando el tema del chat. Eso que mandaste, Gerald, al chat es una... Es como un paper, un trabajo, una investigación. Lo que pasa es que siempre acostumbro como para ir aportando, a veces no, y voy metiendo alguna, no sé, hablaste de los conceptos de desaprender, y encontré justamente un paper bien interesante ahí para que mencionaba justamente los tres temas y lo puse ahí. Bien, se agradece, muchas gracias. Quiero pasar esto porque me interesa hacer la última actividad que tiene que ver con algo, ¿cierto? Que les pueda ayudar harto en esta primera sesión, y para eso necesito ver este tema. El eficiente ¿cómo me pasó con la proyección? El eficiente utiliza los recursos, pero no necesariamente llega al objetivo, como nuestro querido amigo Coyote del Correcaminos. Salvo en el capítulo 100, que atrapa al Correcaminos y se lo come. Pero en los 99 restantes no lo logró hacer. Pero lo verá. Eso para mí, yo nunca he visto ese capítulo. Yo lo vi. El estaba soñando el Coyote. Después lo aclararon. Está en el metaverso, igual tengo la duda. Sí, está soñando. Entonces, el eficiente utiliza los recursos, pero no necesariamente llega al objetivo. De repente nosotros le vamos a decir, oye Karina, súper bien, muchas gracias, hiciste súper bien el tema del trabajo, mira, aumentamos en un 2% en estos dos primeros meses el tema de la matrícula de los alumnos. Pero resulta que llegó marzo y no llegaste a la meta. Entonces fuiste eficiente en un momento, pero no necesariamente llegas a la meta. ¿Sí? El eficiente utiliza los recursos, pero no necesariamente llega al objetivo. El eficaz es aquel que malgasta el recurso, pero llega al objetivo. La Sandra, me equivoqué. El audio abierto. No se escucha nada, no te preocupes. Entonces, el eficaz es aquel que malgasta el recurso, pero llega al objetivo, como nuestro amigo Chapulín Colorado. Él bota las cortinas, bota el mantel, bota el florero, bota todo lo que está en la mesa, pero logra atrapar al botija. Había una sal de fruta que decía... Sal de fruta heno, eficaz contra el dolor. Ok. Llega el objetivo. Te quita el dolor de estómago, pero te irrita las paredes del estómago, por ejemplo. Entonces el eficaz utiliza el recurso, perdón, malgasta el recurso, pero llega
al objetivo. Y tenemos el efectivo. Don Luciano le va a hacer una pregunta trascendental. Dígame. ¿Este billete es eficiente o eficaz? Eficaz. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? Sandra, dale. Dale. Tu audio, Sandra, tu audio. No sé. Ah, yo te había escuchado otra cosa. No, dije efectivo. Es efectivo, ¿cierto? Porque es dinero en efectivo. O sea, tú vas a ir dos lucas. Puedes gastar. Y te puedes comprar algo que está entre un peso, bueno, que ya no venden nada a un peso, pero puedes gastar hasta 2.000 pesos, ¿cierto? Por lo tanto, el dinero es efectivo. El efectivo utiliza el recurso y llega al resultado. Donde llega nomás. ¿Cierto? Porque, claro, ahora si yo me quiero comprar una casa y paso dos lucas, es posible, ¿cierto? Pero estamos de acuerdo que el efectivo es aquel que utiliza el recurso y llega al resultado. Por lo tanto, deberíamos ser más efectivos que eficientes y eficaces. O sea, utilizar el recurso y llegar al objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces yo malgasto el recurso, pero llego al objetivo? ¿Cuántas veces yo utilizo el recurso, pero no necesariamente llego al objetivo? ¿Cómo afecta eso mi motivación personal? Es que yo creo que por la falta de motivación uno no llega al objetivo. Estamos de acuerdo, ¿Pero qué es lo que hago para salirme de ahí, po? Porque está bien, me pasa una vez, pero ya, po, ¿y qué es lo que hago para poder resarcirme de eso? Eficiente, yo fui muy eficiente, hice muchas pruebas de distintos ámbitos, le hablé de la Católica, lo puse a jugar a la pelota, jugaba a la pelota con él, pero ¿saben qué? A Joaquín no hay caso que le guste el fútbol. Entonces yo fui súper eficiente, utilicé el recurso, pero no llegué al resultado. Y yo que soy, tengo la pelota dibujada en la cabeza, por lo tanto es una frustración, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hago? Me tuve que salir de la pelota y me metí en el tema de los juegos. Entonces ahora cacho todo el tema de los juegos de él. Me metí a su territorio, ¿cierto? Pero logré hacerlo sublimar, ¿cierto? De una manera distinta. Dale, Sandra. Pues pienso, mirado no solo de uno, sino que también desde donde uno lidera un grupo, un equipo, a veces ve que son más eficaces que, cierto, que efectivos. Y a veces puede ser por falta de conocimiento, porque la orden tampoco es clara. Creo que hay hartas otras aristas que uno puede ver, porque o sea, uno está la motivación, o sea, entendiendo que a veces la motivación es la luca, ¿cierto? El buen comportamiento, el tema emocional, ¿cierto? Como, pero no llegan al punto. Entonces, yo esta semana que pasó, le conversé, porque nosotros tenemos reunión de operación los días lunes, y le decía, a mí una persona que puede tener mucha motivación, pero que a veces no tiene todo el conocimiento, para mí es peligroso. O sea, en algunas cosas. Pero nosotros trabajamos con equipos de alta sensibilidad, y nos vinieron a calibrar y el equipo no está en buenas condiciones. ¿Y por qué? Porque alguien simplemente queriendo ayudar metió mano en donde no tenía que meter mano. Entonces, hay motivación, pero falta. Entonces, es más peligroso ese elemento. Entonces, creo que puede parecer eficaz, pero no llega, no al mejor precio el objetivo, y si no, no son eficientes porque, claro, tienen por el precio, pero no llegan finalmente al objetivo, y al final se empeora más el proceso. Entonces, no sé, puede ser eso. Entonces, tomando lo que dice la Sandra, le voy a pedir también que usted hagan este ejercicio de poder darse cuenta cuando usted es eficaz, cuando usted es eficiente y cuando usted es efectivo. A lo mejor este tema de darse cuenta de cuándo es eficiente, eficaz y efectivo le va a permitir darse cuenta de alguna rueda cuadrada que usted tiene, por ejemplo, ¿cierto? Que a lo mejor antes
antes de esta conversa ni siquiera se me había pasado por la mente poder relacionarlo por ahí, sacarlo por ahí, ¿vale? Bien. ¿Alguien sabe lo que es el Ikigai? ¿No? ¿Ni idea? Es un término japonés, si no mal recuerdo, que tiene que ver con cuál es el objetivo de mi vida, o hacia dónde voy. En el fondo, me acuerdo haberlo leído porque había un lugar en Japón donde aplicaban esta frase y generaba una mayor longevidad que en el resto del país. Porque en el fondo, una persona cuando hace su trabajo no es porque en el fondo la motivación económica, sino que es porque él está generando un aporte en todo sentido y además está llenando a sí mismo con el trabajo que está realizando. No sé si estará bien el concepto que recuerde. Tiene que ver con un tema bastante existencial y es como preguntarnos, ¿po? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vives? ¿Qué de todo lo que haces le da sentido a esta vida tuya? ¿Qué de todo lo que haces le da sentido a la vida tuya? Víctor Frank, ¿cierto? Sobrevivió a los campos de concentración. Tení muteado tu micrófono, Sandra. El propósito de la vida. Eso. Víctor Frank, prisionero de tus pensamientos, que también es muy bueno, lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Prisionero de tus pensamientos. Misionero de tus pensamientos. Prisionero. Prisionero de los pensamientos. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Y podemos decir, bueno, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que estoy haciendo? Y como muy bien dijo Eduardo, ¿cierto? El Ikigai tiene que ver con un concepto que se desarrolló en la isla de Okinawa. En Okinawa descubrieron que la gente era extremadamente feliz y se dieron cuenta que las personas más longevas del mundo vivían ahí. Entonces estos investigadores occidentales dijeron, wow, hay que ir para allá para ver qué onda, qué es lo que les pasa a ellos, por qué logran ser felices y por qué logran una mayor longevidad, tienen la mayor longevidad de todo el mundo. Fueron para allá y las personas dijeron en las entrevistas que ellos seguían el Ikigai. Y el Ikigai es el secreto japonés para tener una larga y feliz vida. Poder determinar o descubrir cuál es la razón por qué te levantas por la mañana, la razón de ser. Estoy de acuerdo que la tenemos por los hijos, por la familia, por la señora, pero en forma individual. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Más allá, insisto, de que sea alguien externo. Estoy hablando de la razón del ser personal, del ser único y repetible que es cada uno de ustedes. Aparte de todo lo que me rodea, ¿por qué yo hago lo que hago? Y me gustaría que en estos, creo que 10 minutos, o no sé, a ver, voy a ser súper franco. Llegué 20, 25 minutos tarde, ya son las 6 de la tarde. A mí me gustaría, si es posible, estar 15 minutos más. Si eso es posible, hacemos el ejercicio y si no, nos despedimos y lo comenzamos en la primera parte de la sesión del jueves. Sí, yo, me permite, profesor, yo lamentablemente, de hecho estaba esperando, pero tengo otra reunión agendada, no tengo ni una posibilidad de quedarme, de hecho me están esperando hace 5 minutos a la reunión. Ok. Así que lamento, pero debo retirarme. No se preocupe. Entonces vamos a cortar por lo sano y ¿cómo se llama? Y el tema de los horarios, a mí no me gusta que jueguen con mi horario y tampoco me gusta jugar con el horario del resto. Así que me gustaría solamente para cerrar en 1 o 2 minutos, ¿qué es lo que se lleva a usted de esta primera sesión? ¿Cuál es su cosecha de esta primera sesión? Haciendo acopio de su capacidad de síntesis en 30 segundos. En una frase. Bueno, en mi caso particular, la importancia de darse la oportunidad de desaprender y en ese mismo sentido establecer un
ikigai en mi vida. Excelente, muy bien. ¿Qué más dijo yo? Pueden hacerlo de a uno, no es necesario que se peleen para hablar todo al mismo tiempo, ¿vale? No, yo creo, Francisco, que de repente reconocer cosas que de alguna forma tú no las considerabas antes, que en el fondo son gatillantes de las razones de las cosas que tú haces diariamente y en tu trabajo también. Ok. ¿Podrían mencionar una? Por ejemplo, no sé, por el tema de, a ver, de ser eficaz, por ejemplo, o sea, por el tema que vimos que ahí de repente uno tiende a confundirse con los conceptos, pero sí, uh-huh. Claro, efectivamente uno tiene todo para hacerlo y de repente no lo usas como corresponde y finalmente no llegas a un buen término. Bueno, eso es porque uno es bueno para procrastinar, así como para procrastinar es como chutear las cosas. Claro, exacto. Okay. Perfecto. ¿Alguien más? Yo no sabía que tenía nombre el Ikigai, no lo conocía. Pero a mí me hace mucho sentido porque, por lo menos para mí personalmente, o sea, venir al trabajo, jornada completa y ya se tarde y todo eso, tiene que valer la pena. Es decir, si no, o sea, no voy a dejar a mis hijos solo por algo que no vale la pena. Cuando uh-huh. no vale la pena, yo tiendo a buscar otros horizontes. No sabía que tenía nombre, pero eso también es. Bueno, me interesará el concepto y lo voy a revisar porque creo que también explica la frustración de muchas personas de verse involucradas en un sistema de vida o en una vida que no es la que quieren hacer. Entonces, de pronto, muchas de las frustraciones que tenemos, que uno ve con los estudiantes también, con los chiquillos que no le encuentran sentido a nada, es porque de repente están ahí y no quieren estar ahí. Entonces, creo que me gatilló como esta reflexión de mucho de tu motivación y tu felicidad también tiene que ver con tener cierta conciencia de que quieres hacerlo, de que quieres estar ahí, que eres consciente. Así claro, que sí, me gusta el concepto. ¿Cuál es la versión que quieres ser de ti? Sí. Al final tiene que ver tampoco con eso, ¿cierto? Bien, sí, me hizo gracias. Mucho sentido. Ahora, te invito a que no lo revises para contarte la película yo y que no la veáis por fuera. ¿Ya? Bueno, esperamos al jueves entonces. Muy bien, dale. ¿Alguien más para finalizar? Bien. Quiero darle las gracias. Por lo menos siento que tuvimos desde el inicio bastante, bastante rodaje, fue bastante como continuo. Siento que no tuvimos como estos bajones que de repente se producen mucho en la online, en la capacitación online. Y eso también se debe a su gran participación y sus ganas de hablar, contar, decir. Así que les quiero agradecer por eso. Decirles que nos vemos el día jueves a las 4 de la tarde. Y quería pedirle la autorización para sacar un print de pantalla y poder subirlo a mi LinkedIn, porque para mí es importante promocionar la actividad de excepto de capacitación. Y a través de esta plataforma yo lo puedo hacer, así que si alguien se quiere meter a LinkedIn, Francisco Román Olivares, y dejar algún comentario escrito, sea positivo, obviamente, se los voy a agradecer. Muy puntual. Porque también tiene que ver mucho con mi gestión, ¿cierto? Muy puntual, claro. Así que nos despedimos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos el día jueves. Gracias por su sonrisa, Juan Carlos. Excelente. Chao, chao. Que estén bien. ¿Veis las cosas? Ya, no va. Ahí quedamos los dos. Profe. Chao, profe. Un gusto, de verdad. Vale, feliz. Bueno, que esté muy bien. Chao. Yo también, chao.